Guatemala, desde los inicios de su vida colonial, escultores de gran importancia. Ese temprano y constante diálogo con la madera hizo que los imagineros guatemaltecos se adentrasen en sus secretos hasta alcanzar un dominio total de los materiales y de sus peculiaridades. Calladamente en sus talleres trabajaban juntos el escultor, el estofador, el ensamblador y el encarnador. Cada uno de ellos aportaba todo su don y talento, dándonos ejemplo del más extraordinario y verdadero trabajo desinteresado y artísticamente religioso. De sus talleres callados en voz y nombres, salieron hacia todo el orbe para orgullo de Guatemala, obras de incalculable valor artístico, como el Cristo que ha estado ubicado arriba del arco del altar mayor del Templo de la Merced. Esta escultura es de talla completa, policromada y dorada. Se puede datar entre el siglo XVII e inicios del XVIII. Mide 165 centímetros de alto, 140 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad. Su autor se desconoce hasta ahora. Es una pieza con una advocación que a través de la expresividad en sus gestos, lenguaje corporal, hilos de sangre, hematomas y golpes, despierta y alienta a la piedad y admiración de esta gran obra de la imaginería colonial guatemalteca de escuela antigüeña. Luego de una evaluación in situ, se detectó la necesidad de restaurarla. La imagen se trasladó a los talleres de la sección de restauración de bienes muebles del Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala el 23 de abril de 2014. Entre los múltiples daños y deterioros están desajuste de ensambles en brazos y piernas, desprendimiento de base de preparación y capa pictórica en el rostro, en el torso y en los pies. Faltante de soporte de barba. Repintes totales en el encarnado y sabanilla, lo cual evidenció precarias intervenciones anteriores. Fracturas en dedos de mano derecha. Pasta agregada en la frente del lado derecho. Suciedad, deyecciones de mosca, objetos metálicos que al oxidarse dañan la madera, en este caso, clavos de forja en hombros y piernas, salpicaduras de pintura provocadas al pintar la pared donde ha estado colocado. La restauración de todas las obras de arte intervenidas en la sección de bienes muebles del Consejo Nacional para la Protección de Antigua implica una serie de pasos, una serie de procesos que son fundamentales para la correcta e idónea intervención de la pieza, sean pinturas o esculturas que se basan en ciertos principios tales como el respeto a la originalidad de la obra a través de la evidencia, la durabilidad y la reversibilidad de los materiales empleados en la alta calidad de estos mismos.
La restauración de la imagen de Jesús crucificado, que ha estado ubicado arriba del arco del altar mayor del Templo de la Merced, se inició con la documentación fotográfica y apertura de la historia clínica, que se mantienen desde el ingreso de la pieza hasta su culminación y entrega final. Son los testigos y evidencia de todo descubrimiento, metodología, procedimientos y criterios tomados durante los trabajos. A cada una de las imágenes, al llegar al taller de restauración de bienes muebles del Consejo Nacional para la Protección del Antiguo Guatemala, se le practican varios trabajos con el objetivo de lograr reforzamiento estructural de la imagen. Estos trabajos muchas veces no se ven porque tienen que ver con la estructura interna de la imagen y son los que permiten que tenga estabilidad, fuerza armónica del conjunto escultural para que perdure en el tiempo. Fueron necesarios los trabajos de reforzamiento y consolidación estructural efectuados por el técnico restaurador Juan Carlos Sicán Chacón, quien fue responsable de procesos tales como la extracción de clavos de forja hallados en hombros y piernas del Cristo, la consolidación del soporte, la elaboración y colocación de injertos, además del ensamble de los dedos de la mano derecha. La limpieza de la imagen fue efectuada, además de los técnicos de la sección, por distintos colaboradores, estudiantes voluntarios de la carrera de técnico restaurador de bienes muebles de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se procedió a la eliminación de los repintes hechos sobre el encarnado con distintos solventes y químicos. Fue durante la realización de estos procesos de limpieza que se efectuó el hallazgo de que originalmente los ojos de la pieza estaban abiertos y fueron tapados por una pequeña aplicación de pasta y el repinte encontrado. También, durante este proceso, fue posible el descubrimiento de los repintes sobre la sabanilla que ocultaban la evidencia del dorado original con la laminilla de oro. Posteriormente, con la participación del técnico restaurador Eric Rosales y la colaboración de múltiples voluntarios que se esforzaron para que el proceso no se atrasara, se realizó el encolado, resanado y pulido e imprimación como pasos previos a la integración del color en todos los puntos donde existía desprendimiento de la capa pictórica, injertos y reensamble de piezas. Integración de color y detalles estéticos estuvieron a cargo de la técnica restauradora de la sección, licenciada Sandra Martínez. Los trabajos se realizaron únicamente en las áreas dañadas o deterioradas. Se definió el color del encarnado y se resaltaron los detalles de los hilos de sangre, hematomas, raspones, lágrimas, uñas, peleteado, pestañas y ojos. Oh,
El laminado de pan de oro en la sabanilla o manto de pureza se realizó con ayuda de diversos colaboradores. Para matizar el brillo del oro de 22 quilates, se aplicó una leve pátina. Es de esta manera como la imagen de Jesús crucificado, que ha estado ubicado arriba del arco del altar mayor del Templo de la Merced, ha sido restaurado por el personal y colaboradores voluntarios de la Sección de Restauración de Bienes Muebles del Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala.